gente! ¿Cómo va? Soy Kuz y esto es el Cuchitril de Kuz. Vamos a continuar con la partidilla. Ayer fue capítulo 1, hoy es capítulo 2. Vamos a continuar porque nos queda mucho que hacer, mucha partida que... mucha serie por delante. Y bueno, hoy voy a intentar que... bueno, que construir el My Camp, construir nuestro campamento y nuestra casita, ¿no? Digamos. Y después, pues, intentar continuar con la misión principal, que es la misión de la supervisora. Y bueno, a ver qué tal. La verdad que sabéis que edito los vídeos y, bueno, mi intención, sobre todo, es que sean divertidos y... entonces vamos a intentar evitar que os tengáis que comer, digamos, el desguace de las piezas, construcciones de piezas. Bueno, prefiero que eso pasarlo y hacer el vídeo quizás un poquito más ameno y que disfrutéis, pues, más que nada de las aventuras, ¿no? De Kut. Entonces, bueno, vamos a ir a ello. Y bueno, espero que os divirtáis, sobre todo, ¿vale? Bueno, por lo visto aparecemos fuera, o sea que es una cosa que también nos queda claro. Qué que no se puede para la duquesa que aparecieras. Espero que te compensara con uno o dos tragos. Sí, colega, gracias, tío. Nada, pues lo que decía. Allí no sé si hay alguien. Bueno, vamos a ir mirándonos un poco lo que hacer. Me queda pendiente establecer un lugar de campamento, ¿no? O sea, y quizás es lo que deba hacer de primero, de alguna manera. Tengo aquí unas misiones que creo que son, si no recuerdo mal, este lugar es para... es una de las continuaciones que había para localizar a la supervisora en el anterior. Porque recordemos que antes no había el modo. Ahí está el alijo. No teníamos el modo de NPCs, ¿vale? Entonces, claramente, pues esto era un lugar, es el primer lugar al que había que visitar. Para empezar a seguir con la aventura. Voy a coger todo, como siempre. Lo que hay aquí. Vale, perfecto. Tenemos, bueno, bastantes balas de aquí. Vale, me gustaría buscar un sitio para poner el camp. Un sitio tranquilo para poner el camp. Quizás aquí en el War Yard es un buen sitio. Un sitio tranquilillo, ¿no? Creo yo. Entonces voy a intentar ir por aquí. Espero no ver que no haya enemigos y tal y cual. No necesito necesariamente que esté oculto, porque, bueno, cuanto más me intentas ocultar, menos oculto está. Entonces tampoco me quiero rayar con si está oculto o no está oculto. Vamos a ver, si lo pongo por aquí encima ya estoy más lejos. Quizás debería ir más hacia el otro lado, hacia allá. Desde donde vengo. Vamos a ver. Aquí tenemos radiación. Según tengo entendido, se puede cambiar el lugar, o sea que tampoco es algo que diga, es que si lo estableces aquí no lo puedes sacar. No, en realidad puedo sacarlo y no pasa nada. Entonces voy a ponerme, a ver, por aquí en medio quizás. En medio escondido, pero no con la intención de esconderlo. En un sitio grande, aquí parece un buen sitio. No parece que haya nada por aquí. Nada amenazante, ¿no? Entonces voy a ponerme aquí. Este creo que es un buen sitio. Así que vamos a darle aquí. Z.
Y bueno, esa área verde que se ve es el área que se marca. ¡Pum! Ahí estamos. Ahí ponemos el camp. Vale, y ahora pues nos dejan crear cosas con el camp. Entonces vamos a hacer pues... Bueno, vamos a mirar de poner pues una estructura. Cómo nos movemos, ¿vale? Y Z para moverme entre el menú, el submenú. Z y C, vale, perfecto. Paredes, suelos, tejados, escaleras, puertas, vale, aquí. Quizás lo que más me interesa es tener una torreta que me defienda, ¿no? Un poco, porque hay algo hay que hacer, ¿no? O sea, entonces no sé si me lo deja crear ya. Me lo deja crear, perfecto. Eso es lo que más me interesa, la verdad. Tener una o dos torretas. Vamos a ver cómo se puede... Vale, así se movería. Vale. Vamos a poner, no sé, una por un lado y otra por otra. Para estar, pues, más bien defendido. Vale, vamos a poner este suelo. Boom. Voy a subirme aquí. Creo que se podría subir así sin problema. ¿Sí? Hay cosas que aún recuerdo. Vale. Vale. Por ahora vamos a crearlo así. Aunque me gusta estar cerca del agua para tener agua y tal. Pero bueno, por ahora vamos a crearlo así. ¿Esto qué? Ya no me deja poner más. Vale. Va a ser por ahora un camp muy minimalista. Pero bueno. Vale, vamos a poner... Ah, mira, tenemos varios tipos, ¿no? Vale, vamos a... Vamos a poner otro suelo. Ahí, este suelo. Por lo menos poder usarlo. Vale. No sé si los cultivos creo que eran en el suelo y tal. Entonces voy a hacer una U. Voy a intentar hacer una U. O mejor todavía, un círculo. Circulito en el medio. Vale, vamos un momentito a mover esto de sitio. Casi ya lo podemos poner en el techo. No sé si nos dejará. Vamos a subirnos aquí. Vale, aquí nos deja. Pero hay que ponerlo hacia afuera. Ahí está, aquí. Colocar. Hay una torreta. Vale. Vamos a hacer una O. Por ahora voy a poner la torreta aquí. Opa. Ahí. Y el camp pues tampoco está bien ahí. Lo vamos a poner aquí mismo. Vale, entonces vamos a hacer una O. Vamos a hacer una O. Esto lo vamos a terminar sacando. Entonces hay que poner un suelo más, otro suelo, tres suelos más. Vale, entonces vamos a crear. Crear. Y crear, vale. Entonces tenemos nuestra casa con la O en el medio. Esta O en el medio quiero que se quede así. Entonces ahora cojo esta pared. La muevo para... Vamos a poner al menos una ventana en cada sitio. En cada punto medio. Vale, la puerta la tengo que mover. Y vamos a, por ejemplo, a ponerla aquí. Para que sea de dirección al wheeljack, por ejemplo. Vale, entonces ahora vamos a mirar paredes. Paredes, pum. ¿Cuánta madera nos va a pedir? Nos da de sobra. Vale. Vamos a poner
Pues todas las paredes ya. Crear. Crear. Vale. Crear. Parece que le cuesta. Ahora tiene como lag. Vale, los puntos medios voy a poner pared con ventana. Crear. 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 Y ahí ya. Ya ahí va. Perfecto. Vamos a poner entonces el resto. Pared con ventana. Pared con ventana. Y pared con ventana. Vale, y necesitamos una puerta. Las puertas están aquí. Vale, vamos a intentar a ver qué puertas nos deja. Solo nos deja la puerta inicial, ¿no? Según tengo entendido, sí. Bueno, pues por ahora es una puerta inicial. Quiero una puerta inicial que no tener puerta. Ahí estamos. Esto no sé si necesita bloquearse. Cerradura. Vamos a poner cerradura. Cerradura. Perfecto. Vale. Bueno. Muy bien. Esta casa ya estaría. Ahora falta el tejado. O sea, la casa... El tamaño de la casa estaría. Vale. Ahora vamos a poner tejado. ¿Vale? Acá, acá, acá. Ya os digo que lo que más me gusta, aunque ahora no lo estoy haciendo, pero bueno, ya lo haré. A lo mejor en algún momento cambio el campo. Es buscar una porción de agua para tener agua yo aquí. Pero bueno, me gusta tener agua, no sé. Aunque esté radiactiva, ¿no? Vale, entonces ya estaría la parte inicial. Vale, ahora vamos a mirar todo lo que sea relación artesanía. Entonces vamos a poner una cocina. Vamos a poner aquí una mesa, banco de armaduras. Vamos a ponerlo. Banco de armas. Perfecto. Y el resto están bloqueados porque necesitamos los planos. Cuando vayamos caminando por el mundo, descubriremos planos. A medida que descubrimos planos, los vendremos a poner aquí. Vale, vamos a poner también la torreta. Esta torreta. Que no está bien puesta aquí, ¿no? O sea, entonces... Y buscarle el hueco, ¿no? Buscarle el punto del apoyo. La verdad es que en cierta medida mal, porque estos tejados no fomentan muy bien el apoyo, pero bueno. Son inclinados y claro. Casi lo voy a hacer bien. Aunque sea más lío. Y voy a poner tejados planos. Vale, voy a salir. Ahí, cerrar la puerta. Y ahora vamos a crear otra vez. Desguazar. Al menos en las paredes que quiero que haya torreta. Voy a poner una en la entrada, o sea, la otra la voy a mover de sitio. Bueno, igual puedo hacer más torretas. Si puedo hacer más torretas, casi las veo. Vale, una en cada esquina está perfecta. Sé que hay una ahí arriba y tenemos otras tres. Así que está perfecto. Vale, entonces vamos a desguazar este. Eso... Este. Vale, ahora
cojo. No sé si la torreta, vale, esta no está vacía. Vale, vamos a moverlas con tranquilidad. Así. Hay otra. Una en cada esquina para que tenga pues un poco todos los flancos cubiertos. Vale. Y nos falta mover esta de sitio. Vale, listo. Listo, Calisto. Comida y agua. Esto sí que podemos plantarlo. Aquí. Es uno de los motivos por los que me gusta poner el agujerito en el medio. Para aprovechar lo más posible y tener pues mi propia parcela, ¿no?, de terreno. Vale. Y vamos a poner también, aquí nos deja poner la multifruta. No sé si tendremos sitio, porque la verdad es que ocupa bastante. Casi voy a sacar este. Y voy a poner esta para tener un poquito de todo. Como que necesita apoyo. ¿No tiene apoyo, amigo? Ahí. Bueno, ya extenderemos poco a poco cuando tenga más espacio. Cogeré más espacio. Por ahora está bien así. Quizás en algún momento haga un rectángulo más grande para poder tener ahí mis plantitas. Vale, agua. El pozo. Que nos lo deja poner aquí, ¿no? ¿O no? Ah, vale, no puedo hacer el pozo todavía. Ok. Vale. Aparatos, pues. No sé lo que hay por aquí, a ver, una parrilla, esto para que sirve, para hacer cosas o es de juguete. Bueno, ya tengo la cocina. Camas, pues sí, la cama vamos a poner, por ejemplo, arriba. Arriba la cama. Sillas, no me interesa. Las sillas no me interesan. Cajas de alijo, esto sí. Lo vamos a poner pues lejos de las ventanas. Por ejemplo, aquí. Vamos, vale. Muestras. ¿Qué es esto? Pues una estantería, ¿no? Soporte de pared para armas. Ah, bueno. Vamos a ponerlo un poco bonito también. Solo cuesta 2 de madera, tampoco es mucho. Vitrina. Bueno, vitrina no. Soporte para arma pesada. Nah. El tema de las cabezones. Podría el portador de revistas, pero por ahora la verdad que, bueno. Venga, voy a ponerla porque, bueno, pues ¿por qué no? A ver, vamos a poner el portarrevistas aquí. Por si tuviera revistas en algún momento y yo qué sé. El expositor de cabezones, pues vamos a poner. Aquí, tampoco creo que sea problema. Vale. Decorados, bueno. Dorados por ahora no voy a poner. Vendedores. ¿Y esto? Vende objetos. Recibirás un 90% del precio de venta normal. Oh, esto está muy bien. Sí, sí. Lo que pasa es que necesita electricidad y no tengo. Quizás si encontrara un generador. Voy a esperar entonces. Vale, aquí tenemos pues cuadros.
los cartelitos, no sé qué. Bueno, voy a poner, por ejemplo, este. Para hacérmelo bonito. A ver. A ver si más me mola. Este me mola. Vale, por lo menos le doy algo de color. De estructuras. Todavía no tenemos nada, ¿no? Joder. Ahora tendría que mirar la tienda atómica. Pero bueno, por ahora. Bueno, pues muy contento de tener nuestro campamento. Porque ya podemos, sobre todo, guardar cosas en él. Vale. Me raya un poco tener esto abierto, la verdad. Me raya un poco. Así que, como no es tan importante, voy a mover esto. Lo voy a mover para abajo. O sea, realmente tenerlo abierto no me cunde, por si alguien, no sé, vuela o cosas así. No quiero ponérselo fácil a nadie. Así que esto lo voy a desguazar. Esto también. Opa. Esto también. Y la escalera. Opa, otra vez. Desguazar también. Y vamos a poner el techo. El tejado, como lo teníamos. Así. Así estamos todos contentos. Vale, ahora salimos de la edición, cerramos la puerta. ¿Abrir necesaria? Cero. Bueno, por ahora es fácil abrirla, pero bueno. Vale, vamos a transferir nuestras cosillas, guardar toda la chatarra. Este es el mensaje que nos encontramos ayer en la casa y no lo pude acabar de leer. Entonces los protectores no tienen ni puta idea. Cada noche hay más cosas de esas en el cielo. La hermandad les avisó, nos avisó a todos. Dijeron que fuerte resistencia había caído. ¿Qué coño significa eso? Andamos cortos de suministros. Puede que intente llegar hasta Abby, al otro lado de la montaña. Los estados libres deben tener más información. Sammy, si lees esto, ve con Abby directamente hacia el este. Desde la megatienda Red Rocket, ella conoce la Hermandad de Acero mejor que nadie. Que los ángeles velen por ti, porque está claro que nadie más lo hará. Muy bien. Y tampoco me he escuchado las solocintas, ¿no? Por lo visto, son misiones. Registro de la supervisora. Son misiones. Del refugio 76. Sabía que no sería la Palachia que recordaba, pero... animales mutados. Vamos a irlo escuchando. Robots con los cables cruzados. Y nada de gente por ahora. Debemos estar listos para reconstruir un territorio que, según puedo confirmar, es hostil. Por suerte, en Voltec estaban preparados. Vale. Y ahora nos vamos. Vamos a poder equipar el arma. Vale. Vamos a ir cogiendo cosillas siempre por el camino. Una de las cosas preciosas, ¿no? De Fallout. Poder tener esa sensación de libertad absoluta. Vale. Voy para. Salta de ahí, tío. Que te estás radiando. ¡Ey! Ahí, ahí. Salta, salta. Vale. Vale, la misión está por allá. Está un poco lejos. No, está muy cerquita. ¿Qué tenemos aquí? Hablar con Mort sobre construir en tu camp. Bueno, ya he construido, amigo. Pero vamos a ir a hablar contigo porque eso me da... Me da un poquito más de experiencia. Es el opcional. Vale, vamos a hablar con Mort. Puedo preguntarte qué es lo que está pasando, cómo ser un necrófago, ¿puedes enseñarme a usar mi camp? Estás hablando con la persona adecuada para solucionar tu problema. Pero si te ayudo, quiero algo a cambio. ¿Qué es lo que tengo quieres? Tengo un plan. ¿Un plan? No, me vas a ayudar a enriquecerme.
Verás, los que se forraron con la fiebre del oro no fueron los buscadores, sino la gente que les vendía las palas. No, no vendo palas, recojo información. Puedo ir a toda clase de sitios a los que vosotros, con vuestra piel susceptible a la radiación, no. Así que vendo lo que tengo entre las orejas, y tú lo pondrás a prueba por mí. He grabado estas holocintas. Esta serie contiene toda la información que encontré sobre ese camp de los del refugio. Lo único que pido es que las escuches y me des tu opinión. Claro, hombre. ¿Lo harás? Es decir, gracias. Pero vuelve cuando lo hayas probado. Bueno, okay. ¿Querías charlar de alguna otra cosa? En otra ocasión, entonces. Vamos a escuchar esas holocintas. Construye el letrero de búsqueda de tesoros de Crane en tu camp. Ajá, o sea que ya lo tendríamos. O sea, estaba allí. Es una de las cosas que teníamos, ¿no? Vale, pues nada. Vamos a ver. Busca algún rastro de la supervisora. Aquí viene alguien, se ha metido ahí. Perfecto, amigo. Vamos a entonces a ver qué había por aquí. ¿Qué hay por aquí? Vamos a avanzar un poquito. Y a coger toda la chatarra que haya en el suelo. Y por doquier. Allí hay un... parece que hay un robot. A lo lejos. Pues nada, vamos a mirar a ver. Tampoco quiero correr mucho para gastar todos los PAs, porque si nos encontramos en situación de peligro, pues los PAs son el BAT. Este, bueno, me interesa tenerlo. Vale, señor agrícola. No me habla, señor. No me habla. Bueno, pues nada. Vamos a nuestra bola. Uy, ahí tenemos un bicharraco. Va un poquito mal el ratón. La verdad que tengo problemas con el ratón, no sé por qué, no me agarra, no es fino, no sé, no me va muy bien, y es nuevo, pero bueno, ya buscaremos cuál es el problema. Aquí, vale, pues teníamos un mutaciervo del que vamos a robarle la carne, ¿cuál carroñero? Vamos a continuar. Black Goods. Sunny prepara buenos bocatas. Tenemos un carroñero aquí. Hola. ¿Qué es esto? Ah, ¿qué tal? ¿Un ventilador de mesa? ¿Quién lleva eso encima? Pero ¿cuántas de estas cosas tengo que mirar? Seguro que es esta. Pues nada. ¿Qué es eso de ahí? Un amigo de nivel 100. Madre mía. Granada de béisbol. Un poquito aquí. Esperemos que... no me quiera matar, porque me mataría en un suspiro ese tío. Vamos a seguir a nuestro rollo. ¡Epa! Ratatopo. No, me cunde que vengas. Venga, pues. Por mi ratatopo, voy a subir aquí.
fallé. Vale, por ahí hay una rata topo más que se me escapó. A ver si sale. Ahí está. Vale. Ya son rápidas. Y yo no soy rápido tampoco. No tengo la culpa, es ajena. Hola. Sal. Bueno, pues nada, voy a caerme aquí. Voy a esperar a que salga. No, no quiere salir. Bueno, pues ellas van a salir en algún momento. Les encanta salir sorpresivo, ¿no? Así que vamos a esperar. Casi voy a poner. Ah, mira. Ahí está. Había una por ahí. Ahí. Ahí está. Perfecto. Vale, vamos a quitarle la carne. Estoy al tanto de estos espinos. Ah, es una zarigüeya, perfecto. Vale, vamos a registrar todo esto, un poquito de luz. Todo lo que sea basura se puede desguazar. Y nos va a dar elementos para luego construir. Así que es importante tenerlo todo. Vale, ahí hay alguien. No sé si es un amigo o enemigo. Pero bueno. Nos tocó algo de armadura, creo. A ver, atuendo. Brazo derecho. Necesito ropa nueva, estoy hasta arriba de barro. Bueno, ahí hay cosas. Aquí hay cosas. Una mutaracha. Un cigarrillo, no sé si se puede coger. No. Vale. Notas de sesión de Pindarso. Las notas. Aquí hay que trabajar duro. Siempre para está. Sobrevivir. Tanto. La verdad que el tema de las... Construir este sitio da mucho trabajo. El tema de las cerraduras en el Fallout siempre se me ha dado bien. Estaba acostumbrado al mando de Xbox y tal. Pero, bueno. Voy a pillarle el punto. Y bueno, creo que no lo voy a llevar mal. Ya creo que más o menos sé cómo es. Es darle toquecitos, así para conservar lo más posible la ganzúa. Tendré que esperar una hora para que esa comida se recaliente. Bueno, voy a intentar saquear aquí casi todo ahí. Y luego hablo con el señor este. Como veis, se puede mirar todo. Esto es la esencia de Fallout, ¿no? Que siempre se puede coger prácticamente todo. Ya es casi la hora de comer. Es hora de empezar de cero y devolverle a esta tierra su vieja gloria. Hay que prepararse para la llegada de más colonos. Bueno, vamos a seguir revisando el lugar.
Me gustaría muchísimo el poder conseguir el generador de corriente para poder poner la estación esta de venta, pero bueno, poco a poco. Y en cuanto pueda también desmontar todo lo que estoy encontrando. He pulsado el botón. ¡Calla! Creo que ya está grabando. ¡Calla! ¿Hola? ¡Hola! Creo que funciona. Odio estas cosas. Soy Willy May y me han pedido que hable un poco sobre mi vida desde la guerra para ayudar a educar a los niños algún día. Creo que está bien. Yo pensaba que cuando me jubilara, me limitaría a ver mis programas favoritos y a cuidar de los nietos. Pero resultó que no iba a ser el caso. Me alegro de que todos consiguieran llegar al refugio a tiempo. Cuando lo vi en un sueño, supe que mis oraciones habían recibido respuesta. Mi marido, Frank, trabajaba en las minas. Un poco antes de la guerra, oímos algo sobre unos temblores y no regresó a casa. No sé qué le sucedió, ni por qué él no volvió nunca a casa, pero entre tú y yo, no me importa. Epa. Desde la guerra, me dedico a leer mis viejos periódicos y a escuchar música. Todo está muy tranquilo por una vez. Y a mí me parece muy bien. ¿Alguna vez has oído hablar de la lotería atómica del Watoga Times? El ganador se llevaba un suministro para 10 años de macarrones con queso blanco, filetes rusos y Nuka-Cola, claro está. Jugué a esa lotería durante 20 años y la gané por fin el mes antes de la guerra. El premio solo me duró 8 años. ¿Pero a quién iba a quejarme? Vamos a intentar llegar al hito, aunque vayamos cargados, voy a vaciar esto, a convertirlo en chatarra para que pese menos. No. Desguazar objetos. R. T. Aceptar. Venga, perfecto. Vale, hay muchas cosas que me gustaría coger, pero voy a intentar llegar a este hito. Vale, ahí hay un NPC con el que podemos hablar. Vamos a coger todo esto. Registro de la supervisora. Ciudad de Flatwoods. Dios mío. Aquí no hay ni un alma. La holocinta. La antigua taberna. La iglesia. La gente las usaba como refugio, pero ya no están. Nos esperábamos las mutaciones, pero hay más. Es una enfermedad. Me atacó una... Bueno, antes era una persona, pero tenía unas lesiones verdes y brillantes. Y su voz sonaba enfadada, torturada. Somos uno. ¿Un qué? Lo que haya pasado aquí. Es peor de lo que esperábamos. Y nos esperábamos lo peor. Antes de ser derrotados, los supervivientes se hacían llamar protectores. Parece que el grupo se componía de bomberos, policías y personal médico de emergencia. Incluso tienen un sistema automatizado para enseñar a la gente a tratar el agua y la comida y a sobrevivir. Hay que recordar el entrenamiento del refugio. La supervivencia es lo primero. Estoy haciendo sus pruebas. Y tú también deberías. Lo siento. Sé que es peor de lo que imaginábamos. Pero alguien tiene que saber dónde están los hilos del misil y cómo asegurarlos. Los protectores son nuestra mejor pista. Cuando haya acabado aquí, me iré.
Buscad mis registros. Me dedicaré a explorar y compartiré lo que encuentre. Me despido. Vale. Microscopio. Ventilador. Todos estos objetos que son más complejos, la verdad que cunden más, cunden mucho más. Tienen más objetos, tienen más chatarrilla, que luego son componentes, ¿no? Así que cuando me los encuentro, me encanta. A ver qué se puede hacer aquí en la estación química. Supongo que será cosas químicas. Vale. Estimulante, unidad de sangre, pólvora. Agua hervida. Vamos a hacer agua hervida. Vale. No sé si tendré sed, pero me cubre. Vale, siguiente hito. Ah, vale, está. Regístrate como parte del voluntariado. Ok. Pues vale. ¡Hostia! Radiativa aún encima. Bueno, vamos a subir hasta arriba de todo. A ver si hay algo por ahí que merezca la pena. Bueno, siempre vale la pena, ¿no? Dasha me ha pedido que cuente cómo llegué aquí. Se lo ha pedido a todos, así que he aceptado. Me llamo Colonel y tengo 13 años. Solo quería decir que lo siento. Siento todo. Lo de las bombas y la gente hecha polvo y las vacas con dos cabezas. Todo. Ya. Me he portado mal. Muy mal. Copié en el examen de ortografía. Le di patadas en las espinillas a Chip Wilkins hasta que se puso a llorar. Bueno, hombre. Empujé a Rosy McCloud por las escaleras. Les hice agujeros en la parte de atrás de todos los pantalones cortos de gimnasia y puse pegamento en el puré de patatas de la cafetería. Le dije a Harold Newell que se comiese 10 moscas muertas cada día para ponerse cachas y... puse Nuka-Cola en las botellas de agua de las jaulas de las ratas en la tienda de mascotas. ¡Qué cabrón! No quería decir que lo siento, porque papá me dijo que no habrían pasado cosas malas si no me hubiera portado así. Joder, el padre también. No he visto a papá desde que cayeron las bombas. Así que qué cabrón, que se también por eso también. Bueno, ahora intento portarme bien. No soy lo bastante mayor para ser voluntario, pero Dasha me dijo que podía ayudar a reunir comida y agua, así que estoy mejorando, lo prometo. Y papá, ¿estás escuchando esto? Prometo que nunca más me portaré mal. Sí que ya puedes volver. Pobre. Vale. Vale. Adiós. Pobre chico. Vale, tenemos necesidad de agua. Nos dice aquí. Llevamos a ayuda. Agua hervida. Bebemos agüita. Y comemos carnecita. Vamos a ver. Comida de perro enlatada, por ejemplo. Nos cunde porque también liberamos peso. No es mucho, pero ya es algo. Vale. A seguir. Desbloquear. Requiere abrir cerradura superior y este podríamos. Vale. ¡Ayuda!
Ahora va. Ah, vale, es una grabación. Necesito uno. Ah, abrir cerraduras. Interesante, lo memorizaré, lo tendremos en cuenta y lo iremos, seguramente. A buscar esos ahorros de su vida. ¿Vienes por el entrenamiento? Yo a la gente debe haberles importado de verdad si montaron un programa de entrenamiento. El entrenamiento no parece haber salvado a ninguno de ellos. ¿Entrenamiento de los protectores? Eso es. Montaron una señal de radio que lleva años repitiéndose, atrayendo a la gente para que aprenda lo básico en supervivencia. Por desgracia, hace mucho tiempo que los protectores dejaron de existir, pero el sistema es automático y puedes aprender todo lo que necesites. Me sorprende que no lo supieras. Seguro que acabas de llegar aquí. Espera, ¿eres una de esas personas que estaban en el refugio 76? ¿Por qué pregunta? Sigo oyendo hablar de él. Incluso conocí a gente que decía venir de allí y la verdad es que los creí. Es muy interesante. Gente viviendo bajo tierra durante años y cuando las puertas se abren de repente, tienen este nuevo mundo para explorar. ¿Entonces he acertado? Pues tendré que decirte que sí, porque... bueno, puedo mentir. Bueno, voy a mentir. Vale. Quizá no se me dé tan bien juzgar a la gente como pensaba. Puede ser peligroso. Adelante. Lo encontré en una de las casas. Me queda genial y es muy cómodo. Y resistente también. Y mentiría si te dijera que no tiene valor sentimental para mí. He admirado a los protectores desde que oí hablar de ellos. Lo que defendían, ayudar a la gente a cualquier precio. Eso era muy importante. ¿Puedes contar algo interesante sobre la zona? Sí, por aquí hay un par de lugares que calificaría de interesantes, al menos para mí. El centro de investigación agrícola está plagado de necrófagos salvajes y robots homicidas, okay. Pero allí encontrarás chatarra de calidad si te interesa. Con el hotel de New River Gorge del Este es la misma historia, quitando los robots. Ok. Pues nada, gracias por tu tiempo. Vamos a mirar el perrito. Hola, perrito. Seguro que esta ciudad era agradable antes de la guerra. Esto es lo de siempre, agarra el plato y no lo pilla. Vale. Revólver de tubo, mina de fragmentación. Bien. Munición. Wow. Vale, y aquí es el registro, ¿no? Sí, vamos a registrarnos. Aquí. Opa. 20 chapitas. Directorio de personas. Bla, bla, bla. Bueno,
Vamos a hacer un pase rápido de la gente, por si hay una misión o algún sitio localiza a Kesha Dermo. Bien, es importante que lea las cosas. Vale, vamos a ver. Monitores por la consistencia del agua, realiza experimentos hidrológicos continuos. Ahí está. Busca su ubicación en el sistema. Vale, ya está. Busca a Kesha junto al río cercano. Perfecto. El río cercano, que es ahí. Vale, está bastante cerquita. Voy a... ¡Opa! Han dado recompensa, rica. Voy a mirar esta parte de arriba. Y estaría a 50 metros. Pero como estoy muy cargado, voy a volver. Y lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver. Mapa. Y el alijo que lo tengo aquí. El campamento. Viaje rápido. Vale, estoy muy cargado. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la mesa que había aquí arriba. Desguazar toda la chatarra. Perfecto. Guau, el mono este sí está guapo. Vale, ahora sí que vamos a poder. Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué demonios es eso? Ah, mira, hay entregas que puedes recoger. Claro, aquí ya las han recogido. Vale, interesante. No me acordaba de esto, de las entregas, la verdad. Ya os digo que es como jugar a un juego nuevo, cosa que me encanta. Vale, pues vamos a ir al minecamp. ¿Dónde estás? Perfecto, vale, pues vamos a dejarlo aquí. Espero que lo hayáis pasado bien. La verdad es que ya os digo, voy un poco lento porque me interesa más disfrutar de cada momento y irlo fraccionando poco a poco, misión a misión, y disfrutando pues de registrarlo todo y de mirar cada lugar con lupa casi. Y bueno, como sabéis, edito estos vídeos, así que también corto muchas cosas, ¿vale? Intento que sea ameno y rápido, ¿no? Que no os tengáis que comer pues mis desmontar demasiadas cosas o ponerme a fabricar todo eso. Lo corto porque, bueno, si no es un poco aburrido, ¿no? Entonces voy un poquito a la chicha. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Vamos, en el siguiente capítulo veremos dónde está esa Kesha junto al río cercano. Y antes de salir, seguramente pues nos hagamos pues alguna que otra cosa con la chatarra. Miraremos planos que hemos encontrado, holocintas. Bueno, un poquillo seguir con la historia. Y nada más. Pues muchas gracias a los que estéis ahí, a los que veáis el vídeo, dadle al like, porque eso pues me ayuda mucho, ¿vale? Me da mucha energía para seguir haciendo esto, porque al fin y al cabo esto pues tengo que editarlo después, y me gusta ponerle ilusión, y los likes o las visualizaciones que yo tenga pues me dan muchísimo ánimo. Y nada, muchas gracias chicos y chicas, un besito grande. Mira, ahí tenemos al héroe con la
con el casco de cervecero, que también seguramente lo cambiaremos en cuanto podamos empezar a fabricar algún casco interesante, y la armadura también irá cambiando. Pero bueno, todo eso será en los siguientes capítulos y seguramente dentro de poco. Un saludo grande y hasta otra.